En cuanto al CISPIG, ahora yo les diré, en primer lugar les voy a leer un documento que sale de mi puño y letra el 16 de diciembre del 2014. Hoy es 15, 17, ¿no? O sea, por ayer, el año pasado. Dirigido al director de la agencia IDEA, don Antonio Galán, por entonces. Este ya era el cuarto o quinto director al que le explicamos los problemas. Pues van cambiando y cuando se van enterando de la copla ya aparece otro nuevo que tiene que estudiar los temas. Estimado director, desde esta alcaldía quiero notificarle nuestra opinión con respecto a la ubicación del Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. En esta ciudad se está generando un espacio eminentemente tecnológico en las instalaciones del campus universitario con las instalaciones de la Politécnica y el Centro de Innovación de Linares. Es este, pues, el espacio donde, a nuestro entender, debe instalarse dicho Centro de Protección de Infraestructuras Críticas en el campus universitario, por las sinergias que se pueden producir con los anteriores centros mencionados. Propuesta esta que se solicitará en breve acompañado del correspondiente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Linares. Ustedes no, porque no estaban, pero los que había aquí nos pusimos de acuerdo, hicimos una proposición, una moción conjunta para que esto lo pusieran. Respuesta de la agencia IDEA. Dos folios. Mira que lo que se planteaba era fácil, clarico, dos folios. Acusamos recibo de su correo electrónico remitido el pasado 16 de diciembre en el que nos notifica su opinión con respecto a la ubicación del futuro centro de innovación tecnológico para las posibles. En relación a este tema, nos gustaría trasladar las actuaciones realizadas hasta la fecha. El proyecto determinó su ubicación inicial en el Parque Empresarial de Santana, tal y cual. Pero bueno, voy a lo que interesa, que es aquí. Bueno, como verá, por tanto, y sin dudar de los beneficios, esto después de decirnos toda la retahíla histórica, esto se lo, les voy a dar, tengo aquí las copias para dárselas a ustedes, a los grupos, para que las tengan, de todo esto. Como verá, por tanto, y sin dudar de los beneficios de la propuesta que realiza, que ellos no dudan de que es bueno lo que le proponemos, la misma es difícilmente compatible con los plazos y requerimientos presupuestarios antes mencionados, la retahíla que nos escriben. Dadas las fechas en las que nos encontramos, un cambio de la ubicación del CISPI, más aún con las incertidumbres de condiciones de la misma, pondría en grave peligro la viabilidad del proyecto, haciendo difícilmente posible su financiación antes del 31 de diciembre del 2015. Es decir, dentro de un par de semanas. Entonces, hace un año y un día, por hoy, decían que se comprometía mucho, excesivamente, los plazos. Eso es lo que nos decían. Fíjese usted, todavía no lo han empezado. A lo cual, pues yo les digo, y como los veía venir, sabía lo que, o me imaginaba que podía pasar, sabe uno ya más por diablo que por viejo que por diablo, le respondo. En contestación a su escrito del 18 de diciembre del presente, eso sí, contestaron rápido, por primera vez en la historia contestando días después. Y siento qué prisa se dieron. Pero todavía no han empezado la obra. ¿Se da cuenta? El presente, relacionado con la ubicación del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas, en virtud de su respuesta de que podría afectar al plazo de ejecución del proyecto o podría poner en peligro el mismo, en ese caso... Nos desdecimos, le digo yo, nos desdecimos de nuestra propuesta. Hagan lo que tengan decidido, considerando que no podemos rebasar ese proyecto o ese plazo, aun cuando hace ahora 3 años, que se lo digo con segunda, año 2011, en que se firmó este protocolo para la creación de dicho centro. ¿Está claro? Me parece que está claro, ¿no? Lo del CISPI. Bien, pues
Eso es lo que sucede hace ahora un año justo. Todavía no han empezado. Aquí tienen ustedes el histórico de la licencia que pidieron y que la tienen. La tienen ya desde hace casi un mes. Un mes y pico la tuvieron porque la solicitaron y lógicamente nosotros tendremos nuestros plazos, pero que es que la solicitaron hace un rato. Es que podían haberlo hecho hace... Este convenio se firmó hace 3 años. Entonces, y ya la tienen. ¿Pero qué pasa? Pues que además ahora se acuerdan de encargar un estudio de las condiciones del edificio donde van a hacer la obra. De Santana. Sabiendo todas estas cosas y como nos han pasado tantas ya, por eso le proponíamos y además ya estaba hablado con la universidad hasta dónde podían ir ubicados en el centro de usos múltiples los espacios que iban a tener, el sitio, el foro. Un foro científico, un foro... nosotros tenemos allí telecomunicas, telemática, tenemos teleco... Sitio ideal para un centro de estas características. Van a tener nuestros alumnos un lugar de práctica estupendo y van a ahorrar un montón en infraestructura, un lugar nuevo, un foro científico y idóneo, barato, y que le hubiera permitido hacer una inversión en instrumentos, en ordenadores, en material para lo que es la ciberseguridad y todos esos menesteres de narices, que por cierto, nos están engañando. ¿Eso cómo va a ir ahora por 1 millón? Si hablamos de 5 millones hace nada y ahora va por 1 millón. Por lo tanto, son inútiles y embusteros. Y perdonen que lo diga así de claro. La agencia IDEA, el delegado que hizo esas declaraciones es que lleva 3 meses. Y claro, defienden su empresa. Pero ya le di yo los papeles a estos después de decir esas cosas. Lo que pasa es que luego no se desdicen y dicen a la gente lo que tienen que decirle, que es lo que suele ocurrir, lo que nos suele ocurrir a los mamíferos bípedos. Que de aquí estamos muy bien, pero luego a la hora de la verdad pues no somos capaces de corregir y decir, oye, que esto no es así, que soy un gañán, que me he equivocado y que tal que cual. Porque eso exige mucha, por lo visto, mucha humildad, naturalidad y sinceridad. Y por eso no nos quieren... la población, normalmente, porque siempre actuamos de, o quien actúe de esa manera. Por lo tanto, esa es la realidad, eso es lo que hay y todo lo demás es absolutamente falso. Ustedes tendrán ahora una copia de todos estos documentos y además, que ya os digo, es que hubo un acuerdo plenario para pedir esto porque, como siempre, sabía que nos la iban a jugar. Si no una administración, otra, porque aquí cada cual se cubre las espaldas, pero que ni me parece bien la cantidad, ni esa subvención tiene que estar perdida. Otra cosa es, porque no se puede perder, porque hay un convenio ahí que tienen que acometer y que tienen que realizar, y a ellos son los que hay que apretarles. Y si precisamente yo no he estado en esta y he aguantado todas estas cosas que he estado oyendo y de uno y de otro, ha sido porque precisamente estamos en un momento electoral y estaba esperando al día 21 para decirles inútiles, embusteros, inoperantes y todas esas, y gallinas y todas esas cosas que te dan ganas de decirle a alguien que le avisas con antelación, que le das un sitio, que se lo facilitas todo, que rentabilizaría mucho más la inversión pública de esos menesteres. No se hubieran tenido que gastar nada en infraestructura y arreglar un edificio allí, que vete a saber ahora el edificio, que creo que va el antiguo comedor. O sea que quiero decir que, y eso es lo que hay. Y en esa reivindicación, pues por supuesto, no voy a decir los quiero ustedes conmigo, es que tenemos que ir juntos y que se sumen a esto, no que se sumen, yo me sumo a lo suyo, me da igual, si no se trata de quién se suma o no se suma. Lo que sí tenemos que hacerlo juntos. Y eso es lo que pasa con el CISPI. Iba a dar una rueda de prensa yo el lunes con este menester, pero ya no la voy a dar porque la acabo de dar, de explicar, y espero que ustedes tengan, ahora cuando tengan los documentos, pues ya tengan claro qué es lo que pasa con eso. Y a quien pueda hablar o decir cualquier cuestión, pues como tienen toda la información, se le puede responder. Pues de esta manera, que aunque ha parecido esos términos que he empleado un poco duros, un poco groserillos, no es nada para lo que sienten mis carnes decirle y hacerle, de verdad. Pues porque
estas cosas pues son como son. Y seguiremos peleándolo también, por supuesto. Y nada de un millón, eso que es de un millón. ¿Esto que es un fraude? ¿O es que hay gente en Sevilla y en Málaga con ganas de esto? Porque es muy goloso un centro de estas características y no nos consideran con el nivel, categoría o clasificación para esto. Porque yo me recuerdo acompañando en el 2011 y justamente antes de las anteriores elecciones generales, se firmaba esto en el Ministerio del Interior, que acompañé yo al por entonces consejero Antonio Ávila, del consejero de que fue el que firmó esto con el secretario general el secretario general técnico del Ministerio del Interior, no lo sé, no recuerdo ya quién es. ¿Vale? ¿De acuerdo?